buenas tardes, buenas noches. Vamos a dar comienzo a esta lectura continuada, una lectura espiritual que nos alimenta el alma. Lectura continuada del libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a dar comienzo al capítulo 11. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así sea. Los apóstoles y los hermanos de Judea tuvieron noticia de que también personas no judías habían acogido la palabra de Dios. Por eso, cuando Pedro subió a Jerusalén, los creyentes judíos comenzaron a criticar su actitud. «Has entrado en la casa de gente no judía y has comido con ellos». Entonces Pedro se puso a explicarles los hechos punto por punto. Estaba yo haciendo oración en la ciudad de Jope cuando en un éxtasis tuve una visión. Algo bajaba del cielo, algo que se parecía a una gran tienda de campaña y llegaba hasta mí, posándose en el suelo sobre sus cuatro puntas. Miré atentamente y vi en ella cuadrúpedos, bestias del campo, reptiles y aves. Oí también una voz que me decía, «Pedro, levántate, mata y come». Yo contesté, «De ninguna manera, Señor». Nunca ha entrado en mi boca nada profano o impuro. La voz me habló por segunda vez. Lo que Dios ha purificado, no lo llames tú impuro. Esto se repitió por tres veces y después fue retirado todo al cielo. En aquel momento, tres hombres que habían sido enviados a mí desde Cesarea llegaron a la casa donde nosotros estábamos. El Espíritu me dijo que los siguiera sin vacilar. Me acompañaron estos seis hermanos y entramos en la casa de aquel hombre. Él nos contó cómo había visto a un ángel que se presentó en su casa y le dijo: «Envía a alguien a Jope y que traiga a Simón, llamado Pedro. Él te dará un mensaje por el que te salvarás tú y toda tu familia». Apenas había comenzado yo a hablar cuando el Espíritu Santo bajó sobre ellos, como había bajado al principio sobre nosotros. Entonces me acordé de la palabra del Señor que dijo: «Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo». Si ellos creían en el Señor Jesucristo y Dios les comunicaba el mismo don que a nosotros, ¿quién era yo para oponerme a Dios? Cuando oyeron esto, se tranquilizaron y alabaron a Dios diciendo: «También a los que no son judíos les ha dado Dios la conversión que lleva a la vida». Algunos que se habían dispersado a raíz de la persecución cuando el asunto de Esteban llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, pero solo predicaban la palabra a los judíos. Sin embargo, unos hombres de Chipre y de Cirene, que habían llegado a Antioquía, se dirigieron también a los griegos y les anunciaron la buena noticia del Señor Jesús. La mano del Señor estaba con ellos, y fueron numerosos los que creyeron y se convirtieron al Señor.
La noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía. Al llegar, fue testigo de la gracia de Dios y se alegró. Animaba a todos los que permaneciesen fieles al Señor con firme corazón, pues era un hombre excelente, lleno del Espíritu Santo y de fe. Así fue como un buen número de gente conoció al Señor. Bernabé salió para Tarso en busca de Saulo, y apenas lo encontró, lo llevó a Antioquía. En esta iglesia trabajaron juntos durante un año entero, instruyendo a mucha gente, a muchísima gente, y fue en Antioquía donde los discípulos por primera vez recibieron el nombre de cristianos. Por aquel tiempo bajaron algunos profetas de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Agabo, dio a entender con gestos proféticos que una gran hambre vendría sobre todo el mundo, la que de hecho sobrevino en tiempos del emperador Claudio. Entonces cada uno de los discípulos empezó a ahorrar según sus posibilidades, destinando esta ayuda a los hermanos de Judea. Así lo hicieron, enviándosela a los presbíteros por medio de Bernabé y Saulo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Que Dios les bendiga. Muy buena noche y no se olviden de compartir. Hasta luego.